Good afternoon, buenos dias, and thank you for tuning in. On behalf of all of us at the locally based, independently owned bookstore, Books and Books in Miami, Florida, and in partnership with Florida International University's Cuban Research Institute, it's my pleasure to welcome you to a virtual afternoon with Emilio Cueto to discuss Delivering Cuba Through the Mail, Cuba's presence in non-Cuban postage stamps and envelopes. Amazing book. Throughout this afternoon's broadcast, you're invited to ask questions by using the Ask a Question feature. So put in your questions as you listen, and we'll get to those at the end. And please, please order your copy of Delivering Cuba Through the Mail from Books and Books below and support independent bookstores. To introduce today's guest, I'd like to welcome Dr. Jorge Duany, Director of the Cuban Research Institute and Professor of Anthropology at Florida International University in Miami. He has published extensively on Caribbean migration, ethnicity, race, nationalism, and transnationalism. He's the author, co-author, editor, or co-editor of 22 books, including Picturing Cuba: Art, Culture, and Identity on the Island and in the Diaspora, and Puerto Rico, What Everyone Needs to Know. And now, without further ado, I'd like to welcome Dr. Duany to the stage, to the virtual stage. How are you? Muy bien, gracias, Cristina. Vamos a cambiar español, ya que hemos anunciado este evento en el vernáculo. Y como de costumbre, nos da mucho gusto el auspicio de Books and Books de nuestra extensa serie de presentaciones de libros sobre temas cubanos y cubanoamericanos. Y es un placer en particular presentar el libro de Emilio Cueto durante el día de hoy. Antes de proceder, quisiera recordarles a todos que pueden someter sus preguntas antes y durante la charla, después de la charla también, por supuesto, apretando el botón que está en la parte de abajo de su pantalla, Ask a Question, y al final de la charla de Emilio Cueto, yo le plantearé la mayor cantidad de preguntas posibles para su consideración. Voy a hacer una presentación breve, ya que Emilio ha insistido en que sea breve, lo más breve posible. Emilio Cueto es un abogado, coleccionista e investigador independiente de origen cubano. Anteriormente trabajó para el Banco de Desarrollo Interamericano en Washington, D.C. Obtuvo su título de Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Fordham y también posee una maestría en Ciencia Política de la Universidad de Columbia y una licenciatura en Ciencia Política de la Catholic University of America. Pero quizás más importante aún es que Emilio es un graduado del Colegio Belén en La Habana y posteriormente se trasladó a los Estados Unidos como parte de la Operación Pedro Pan. Emilio es reconocido internacionalmente como un experto en la cultura y la historia cubanas, especialmente en temas relacionados con el arte y la música. Actualmente posee una de las colecciones privadas más extensas en el mundo de materiales relacionados con Cuba, incluyendo periódicos, mapas, obras de arte, libros, grabados, partituras, discos y afiches. Su maravillosa colección se conoce ampliamente como la Emilioteca, que yo tuve la oportunidad de ver hace unos años y realmente es impresionante. Emilio es autor de 18 libros sobre Cuba, tanto en inglés como en español, entre los cuales sobresalen Inspired by Cuba, A Survey of Cuba-Themed Ceramics, publicado en el 2019, Cuba in the United States, 2018, La Virgen de la Caída del Cobre en el Alma del Pueblo Cubano, del 2014, y para mencionar solamente otro libro importante de su autoría, Miales, Colonial Cuba, publicado en el 1994. Además, varios trabajos de Emilio aparecen en libros y revistas profesionales. No los voy a mencionar por aquello de la brevedad, pero sí quizás destacar que entre sus publicaciones periódicas aparecen ensayos en la revista Cuban Studies, Espacio Laical, Palabra Nueva y la revista de la Biblioteca Nacional José Martí. Además de todo esto, Emilio ha organizado 6 conciertos de la serie Classically Cuban aquí en la Universidad Internacional de la Florida. En el año 2019, nuestro Instituto de Investigaciones Cubanas le dedicó su 12ª conferencia de estudios cubanos y cubanoamericanos por sus múltiples contribuciones al estudio, preservación y promoción del legado cultural de Cuba. Sin más preámbulos, me complace pasarle la pantalla virtual a mi colega y amigo Emilio Cueto. Buenas tardes a todos. Un placer inmenso estar aquí en FIU, que es como mi casa espiritual en Miami. Agradezco profundamente a FIU el auspicio de esta conferencia y todo lo que me ha ayudado en el pasado a divulgar las investigaciones que he hecho sobre Cuba. Agradezco también a esa gran institución de Miami que es Books and Books, que con tanto empeño se ha dedicado también en transmitir a tantas personas libros de calidad y de importancia sobre los temas latinoamericanos y especialmente cubanos. De nuevo, una alegría estar aquí. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que han tenido la gentileza de dedicar parte de su tiempo a escucharme. El libro que nos ocupa hoy, que es mi último esfuerzo, es un libro que nace, como todos mis libros, de mi colección. Yo voy coleccionando cosas de Cuba por todo el mundo. Me interesa mucho la huella que Cuba ha dejado en el resto del mundo, porque aunque somos un país pequeño, hemos tenido una huella desmesurada en muchos campos. La política, ciertamente, por nuestra situación geográfica, la llave del Golfo de México, obviamente hemos tenido una posición de conflicto y de importancia en el comercio y en el tema de política internacional. Nuestros artistas han brillado en muchos escenarios. En el mundo del deporte hay mucho oro olímpico ganado por cubanos. En el mundo del ajedrez tenemos a Capablanca. En fin, hay una serie de eventos que han hecho que Cuba sea un país sonado. De hecho, Cuba vende. Uno pone a un producto la palabra Cuba, aunque no sea cubano. El famoso café cubano que yo tomo en el aeropuerto de Miami. El agua es de Miami, el café es colombiano, la maquinita es italiana, la taza es americana y me lo sirve un dominicano y lo pago en dólares. Pero lo llamamos café cubano porque Cuba vende. Entonces, a mí me ha interesado mucho eso del eco cubano fuera y llevo una serie de estudios sobre el tema. La Universidad de la Florida en Gainesville tuvo la gentileza hace unos años de auspiciar un proyecto mío sobre Cuba en la cerámica, usualmente cerámica extranjera, que tenía o bien imágenes cubanas o bien el nombre de la vajilla se llama Cuba o Habana, porque de nuevo Cuba vende. Y este es el segundo libro que en la serie Inspirado en Cuba ha publicado la Universidad de Gainesville. Tengo el privilegio de que fue diseñado por Tracy, yo tengo la costumbre de poner al diseñador en la página del libro, porque creo que hay que honrar al diseñador. Tracy McKay está en la cubierta, es la extraordinaria diseñadora del libro. Esta es la portada del libro. Y el libro se llama Llevando a Cuba o Entregando a Cuba o Repartiendo a Cuba en su casa a través del correo. Porque la importancia de este libro, como yo lo entiendo, es que usted está en su casa tranquilamente y recibe un paquete, recibe un sobre y en el sobre hay un sello de otro país y tiene una imagen relacionada con Cuba. Que Cuba honre a su historia, a sus miembros distinguidos, a su fauna, a su flora, a sus deportistas, en sus sellos es normal, porque los países utilizan el sistema postal, sus propios sellos, para narrar su historia. Más desafiante es encontrar la huella de Cuba en sellos extranjeros, y eso es lo que me propuse en este libro. Una cosa rara, porque en general eso uno lo espera. Cuando yo le contaba a las personas que estaba haciendo ese libro, me decían, bueno, será un folletico. Y digo, no, no es un folletico. De hecho, el libro tiene 220 páginas, tiene 1033 imágenes de sellos y sobres. O sea que estamos hablando de una cantidad importante de material que estaba disperso y gracias a este esfuerzo pues lo podemos poner juntos. Como cubano, me siento profundamente orgulloso de que tantos países nos hayan querido incluir. La única pregunta que yo no he respondido en el libro, y se lo digo desde el principio, para que quizá alguno se embulle y lo haga, es cómo es posible que en tantos países, porque estamos hablando no de la empresa privada, donde un cubano en Islandia o un cubano en Argentina pudiera haberlo hecho motu propio. Estamos hablando de autoridades postales que son las que emiten los sellos. ¿Cómo es posible que hayan convencido quién hizo el lobby, cuál fue el proceso en el cual alguien le dijo a Burundi que pusiera un Cocotaxi en un sello. Sería un burundés que estudió en Cuba, sería uno que se casó con una cubana, no tengo la menor idea. En algunos casos es más obvio. En Estados Unidos hay un grupo de cubanos que ha hecho esfuerzos para que Félix Varela, por ejemplo, estuviera en un sello. Pero sería interesante hacer la historia de todos estos países, de cómo llegó ese sello a ser adoptado por la autoridad postal. Entonces, tengo un PowerPoint que espero poder ponerlo acá. No sé dónde está ahora el PowerPoint. Vamos a tocar aquí a ver si aparece aquí. Aquí apareció. No sé si ustedes lo están viendo. Todavía no lo estamos viendo, Emilio, pero puedes hacer el share your screen. Bueno, ya hice el slideshow, puse from beginning. Aquí yo lo tengo en mi pantalla. ¿Ustedes lo tienen? Todavía, pero tienes que share tu screen. Lo primero que hice fue share. No aparece todavía. A ver. Bueno, pues no sé exactamente. Quizá alguien aquí de FIU me pueda ayudar a ver por qué esto no aparece en share, porque yo puse share primero. Disculpen, pero hay un tema técnico. Eso fue lo que yo hice, pero no salió. Tienen que buscar ahí en medio. No está la pantalla. No, es que no está. No sé. Tienes que subir el PowerPoint. Bueno. Ahora sí sale. ¿Ahora sale qué? ¿Sale el título? Todavía no ha salido el título, pero dice que you're screen sharing. Así que tiene que salir muy pronto. No entiendo. Disculpen, pero hay un... A lo mejor lo que pasa es que veo varios windows que están abiertos. Tienes que cerrar unos cuantos. Disculpen, no... Emilio, mientras estemos haciendo esto, puedes seguir hablando un poquitico de... Bueno, como les decía, el libro tiene la peculiaridad de que he ido... Ya salió, ya salió. ¿Ya salió? Ajá. ¿Ya tienen el título? Sí, la presencia de Cuba y los cubanos en la filatelia. Magnífico. Bueno, okay. El primer desafío que tuve al hacer el libro era cómo organizarlo. Una manera de organizarlo era por países, que es como están los catálogos de libros, en general de sellos, pero pensé que para el lector sería más interesante dividirlo en temas y me propuse hacerlo así para que lo que estuviera en un tema idóneo estuviera todo junto. Así que el libro está organizado por temas, después paso a la tabla de contenido, pero para que no se perdiera el interés en poder identificar los países, al final hay un índice por países, de manera que si usted quiere saber qué sello se hizo en Chile, en Estados Unidos, en Francia o en Uganda, usted puede ir directamente. Entonces, ahora voy a pasar a la próxima. Bueno, se toca en aquí, ¿no? Aquí. ¿Hago así? Perfecto. Ah, perdón. Perfecto. Perfecto. Ahí salió, ¿no? Bueno, sí. Yo empiezo en el libro con este mapa que es realmente sorprendente, que 161 autoridades postales en el mundo, la mayoría son países, pero de vez en cuando aparece una especie de república autónoma en lo que fue la Unión Soviética, que hace sus propios sellos, o tenemos el sistema de Naciones Unidas, que tiene su propio sistema postal, o la Orden de Malta. Por eso no son necesariamente 161 países, aunque en general son... Y entonces, ¿y qué toco ahora para pasar? Bueno, ahí tienen el mapa Todo bien, todo bien. Ahí tienen el mapa, como pueden ver, es algo asombroso. A la izquierda está por países en orden alfabético en inglés. Luego España no está en la E, sino en la S. Y a la derecha tienen el mundo, de manera que usted puede encontrar rápidamente qué país tiene. Esta es la tabla de contenido, como les decía, el plan que me propuse, porque pensé que era más inteligente para el lector. Puse personas, flora y fauna, lugares de Cuba, eventos históricos e internacionales, juegos internacionales, deportes olímpicos o panamericanos, relaciones internacionales, tanto individuales como en grupos colectivos. Y un tema muy interesante de la filatelia, que son los vuelos, los primeros vuelos entre dos ciudades, que usualmente se conmemoran en los sobres conmemorativos y otros eventos que muchos sobres tratan de emitirse para recordar el evento. Y siempre hay una categoría de miscelánea, porque es imposible pensarlo todo y clasificarlo todo nítidamente. El hecho de tener temas presenta otro problema. Hay sellos que caen en dos categorías. Por ejemplo, hay un sello de Martí, de Paraguay, que aparece en la portada, que tiene a Martí y a la flor nacional de Cuba, que es la mariposa. Entonces, en esos casos se pone el sello en una categoría, en este caso Martí, pero cuando llega la flora y la fauna, hay una categoría que te remite al sello, de manera que haya una especie de véase, como hacen las bibliografías tradicionales, en que usted pueda tener acceso a esa información, porque no quise repetir ninguna imagen dos veces. Entonces vamos a enseñar algunas de las imágenes. Empezamos por personalidades y líderes políticos. Un par de ejemplos, darse cuenta que estamos hablando de 1000 imágenes, y aquí tengo apenas 60. Tenemos a Hatuey. Hatuey es nuestro primer líder político, aunque vino de lo que hoy en día es República Dominicana, o de Haití, vino de la zona de la isla vecina de La Española. Y este es un ejemplo de Hatuey. Hatuey está en dos países, está en Dominicana y este es de Ecuador. Esta imagen en particular es muy interesante porque es la estatua que una escultora cubana, Celia Marín, hizo para la plaza indígena de Quito. Y una de las imágenes es la de Hatuey. Otro de los personajes de nuestro país que ha sido honrado en los sellos extranjeros es nuestro primer presidente, Tomás Estrada Palma, que se exilió en Honduras durante su larga época de exilio en el siglo XIX, y allí fue superintendente de correos. Se casó con una hondureña que también ha sido honrada, nuestra primera dama, Genoveva, aparece también en un sello de Honduras. Martí obviamente es una de las figuras más respetadas en la historia de nuestro país y ha sido muy reconocido en otros países. Aquí puse dos ejemplos, uno de China del año 53, que es el año centenario de Martí, donde varios países tomaron la iniciativa de poner a Martí en sus sellos, y el otro es un sello muy especial, una edición muy limitada de Guinea Bissau, enchapada en oro de 23 quilates, como pueden ver, un sello muy hermoso y muy raro, porque no se hicieron tantos sellos, pero ver a Martí en oro, en una medalla que reproduce la imagen de la moneda cubana de 1915, realmente es muy hermoso que Guinea-Bissau haya hecho ese esfuerzo por honrar al apóstol. Sin duda ninguna, dos de los personajes relacionados con Cuba de mayor impacto en el mundo han sido Fidel y el Che. En este caso tenemos una imagen de Argelia, de Fidel, y en otro caso del Che tenemos de Bélgica. Sería interesante ver cómo en Bélgica, quién persuadió a los belgas de poner al Che en una estampilla. Y esos son estudios que alguien tendrá que averiguar más tarde. Pero sin duda ninguna son personas que, por su prominencia en el mundo político, por el impacto que causaron, han sido objeto de emisiones postales en muchos países. En el caso de ellos dos, hay obviamente muchos países africanos y asiáticos, donde el impacto se sintió mayor, han puesto a estas personas en los sellos. Los deportistas cubanos también han sido honrados. En este caso tenemos a José Ibar en Tayikistán, cómo es posible que hasta Tayikistán haya llegado la fama de nuestro pelotero. Y tenemos al gran Teófilo Stevenson en un sello de Chad. En el campo de deporte, ciertamente tenemos la gran figura de Capablanca, que tiene un número considerable de estampillas de muchos países. Aquí puse dos, una de Djibouti y otra de Guinea Bissau. Y realmente también nos llena de orgullo de que una persona nacida en Cuba haya sido reconocida en sitios tan distantes como estos países. Entre los escritores, aunque no hay muchos, yo me quejo en el libro de que España pudo haber sido más generosa con los premios Cervantes, y espero que a lo mejor este libro haga que nuestros cubanos en España hagan un lobby para que salgan algunos. Pero aquí tenemos, por ejemplo, a la Avellaneda, el sobre del primer día que se hizo en España, con el cuadro que está en el Museo de Lázaro Galdiano, uno de los cuadros más importantes de la Avellaneda. Y a la derecha tenemos a este extraordinario escritor norteamericano, que su obra cumbre fue, una de las más importantes, fue El Viejo y el Mar, que como ustedes saben está ambientada en el pueblo de Cojimar, y fue una de las obras más divulgadas y traducidas en el mundo. Yo estaba contándole a alguien hace poco de que la Virgen de la Caridad del Cobre, posiblemente uno de los, mayores divulgadores en el mundo de la Caridad del Cobre, haya sido Hemingway, porque al ser su obra traducida a tantos idiomas, en tantos idiomas se conoce la historia de la Caridad, porque el viejo, del Viejo y el Mar, era devoto de la Caridad del Cobre y tenía un altar en su casa. O sea, es impresionante cómo Cuba puede llegar a otros países a través de las traducciones de los escritores. Así que le debemos a Hemingway que Cuba sea conocida en el mundo gracias a sus traducciones. La imagen que se pone a la izquierda de un sobre de primer día se le llama caché, y en este caso los que aparecen en el libro, aunque Hemingway tiene muchos cachés y muchas presencias, yo nada más que escogí aquellas que hacen énfasis en El Viejo y el Mar. Tenemos también en Colombia un gran cubano, Manuel del Socorro Rodríguez, que tempranamente salió de Cuba y fue a Colombia, y allí fue uno de los más importantes escritores y pioneros de la prensa periódica en Colombia, que lo ha honrado en un par de sellos. Y para mi sorpresa encontré un hermoso sello de Venezuela del gran escritor Andrés Eloy Blanco, que en este caso el sistema postal de venezolano, al hacer una serie de varios sellos, uno de ellos cita un texto inspirado en Sara Hernández Catá, la tía de nuestra querida amiga Uva, y es muy lindo ver este trozo de texto tan bonito de Eloy Blanco, que nos honra a la vez a nosotros al haber puesto su obra referida a una escritora cubana. Como quizás muchos sepan, el poeta cubano Palma fue el autor de la letra del himno nacional de Guatemala, y con toda razón Guatemala lo pone en un sello, en cuatro sellos de cuatro denominaciones, y tenemos ahí la presencia de Cuba en Guatemala a través de un importante poeta cubano que escribió el texto del himno. Y a la derecha, uno de los cubanos más ilustres, uno de los floridanos más ilustres, uno de los neoyorquinos más ilustres, uno de los primeros exilados, porque la historia de Cuba tan triste ha sido también la historia del exilio, y Félix Varela tiene que escapar, como ustedes saben, en un barco de Gibraltar, y llega a Nueva York en un invierno muy crudo. Lisandro Pérez ha hecho un libro muy bonito donde narra toda esta historia de cuando Félix Varela llega a Nueva York, y en Nueva York se dedicó a la evangelización, sobre todo de los irlandeses y de los católicos, que eran minoría en aquella época, y por supuesto tuvo mucho impacto con los niños de la época, y este es un hermoso sello. Miami fue la sede del lanzamiento de este sello, el primer cubano en aparecer en un sello postal americano, y este es el dibujo que alguien decidió incluir para ilustrar la vida de Félix Varela, humanitario y fundador de el primer periódico hispano en los Estados Unidos, lo cual no es algo menor. Ahí tenemos a nuestro Félix. Desi Arnaz, ahora recientemente vuelto a traer a la pantalla por la película Becoming de Ricardos, fue hijo del alcalde de Santiago de Cuba, vino joven, vino a Miami, se graduó en Miami y llegó a tener un impacto muy grande en la televisión americana con un programa visto por 60 millones de personas. Cuando su hijo nació, cubano-americano, salió en la portada del primer número de la revista más leída en Estados Unidos, que fue en aquel momento el suplemento que se vendía con los programas de televisión, el TV Guide. O sea, los cubanos tenemos el honor de tener en el primer número del TV Guide a un cubano-americano en la portada. Y Desi Arnaz, para mi sorpresa, ha sido honrado en muchos países de África, y la sección de Desi Arnaz, que no es nada pequeña en el libro, muestra el impacto que Desi ha tenido no solo en nosotros y en las miles de personas que han visto no solo el programa original, sino los reruns, estas secuelas que se ponen constantemente. Y ahí tenemos un sello de Gambia donde honran a Desi. Y a la derecha, todavía más insólito, que en San Tomé y Príncipe hayan honrado a nuestro gran Antonio Machín. Antonio Machín es uno de los grandes cantantes de Cuba, menos conocido quizá por muchos porque su actuación principal tuvo lugar en España. En España es muy, muy conocido. Ayer estaba yo conversando con un compañero de colegio, mi amigo Ramón Po, que vivió en España, y por supuesto Ramón sí lo conocía porque en su juventud Antonio Machín cantó Angelitos Negros para el público español y otras piezas de gran importancia. Y aquí tenemos que en un sitio tan remoto como San Tomé y Príncipe le dedican un sello tan bonito a nuestro Antonio Machín. El Salvador preparó una serie de sellos. Este es el sobre de primer día de la colección, honrando a varios músicos latinoamericanos. Entre ellos hay argentinos, hay mexicanos y 3 cubanos. O sea, de los 10 que hay acá, 3 son cubanos, 3 figuras de gran renombre: Beni Moré, Dámaso Pérez Prado y la inolvidable reina del azúcar, Celia Cruz. Además de este sobre, que es el sobre que tiene la imagen de todos ellos, hay sellos individuales para Celia, para Pérez Prado y para nuestro gran Beni Moré. Finlay, estas otras personalidades. Finlay, como ustedes saben, fue el científico que tuvo la teoría, esos genios de la humanidad que se les ocurre cosas que otras personas no han intentado. La fiebre amarilla era una de las grandes tragedias del mundo tropical. Nadie sabía cómo se transmitía. Muchos médicos en el mundo le dedicaron tiempo. Y nuestro Finlay, camagüeyano, que estudió en Filadelfia, se le ocurre la teoría de que la transmisión no es por personas, como puede ser el COVID, sino por un mosquito. Y esa fue su teoría. Teoría que llegó a ser probada en el tiempo, incluso una vez que Cuba se libera de España con la ayuda norteamericana. Personalidades científicas norteamericanas van a Cuba que comprueban el hecho de Finlay. Como alumno de Belén que soy, quiero recordar que fueron los religiosos jesuitas y los padres también carmelitas de Cuba los que se brindaron para servir de iba a decir víctimas, pero no son víctimas, servir de apoyo, prestando sus cuerpos, utilizando o sea, siendo solidarios con el experimento de Finlay y ayudando a que se comprobara su teoría de la transmisión a través del mosquito. A la derecha tenemos otra figura cubana de gran relieve, que es María Teresa Mestre, que es la duquesa actual de Luxemburgo, y por supuesto Luxemburgo la honra en varios de sus emisiones postales. También hay otra muy interesante de Nicaragua, porque siendo jefes de Estado viajaron a Nicaragua y Nicaragua les dedica un sello. Flora y fauna, para mi sorpresa, el mar Pacífico cubano, la variante cubana especialmente, fue objeto de un sello en Vanuatu, que está realmente bastante lejos de nosotros, y sin embargo ahí lo tenemos, dándole la vuelta al mundo, la variedad cubana. Y para mi sorpresa también, hay muchos hongos cubanos que en el libro tienen página y media. En este caso tenemos un sello argentino con el psilocibe cubensis, que por algún motivo llamó la atención a muchas autoridades postales y sale en varios sellos del mundo. Nuestro zunzún, en este caso el zunzúncito, que es el pájaro más pequeño del mundo, aparece en varios sellos. Aquí puse uno de San Vicente, en el Caribe, y en Suecia aparece el tomeguín del Pinar. Así que aquí tenemos dos puntos extremos en la geografía del mundo que honran a nuestras aves. La cotorra cubana no puede faltar, está en varios sellos. En este caso, también muy interesante, cuando el zoológico de Kiev, en Ucrania, cumple 100 años, entre los sellos que hicieron, pusieron a la cotorra cubana, porque la encontraron lo suficientemente exótica en el medio de Kiev como para ser parte de la emisión postal. Y nuestro ave nacional, el Tocororo, que ave nacional porque tiene los colores de nuestra bandera, ahí lo tenemos en un sello de Togo. De nuevo, sería interesante ver quién en Togo se le ocurrió poner a nuestro Tocororo en un sello. La mariposa avellaneda, honrando precisamente a nuestra Gertrudis, ahí aparece en un sobre de Rumanía. Y el almiquí, que es ese animal tan huidizo, que es uno de los pocos mamíferos endémicos de Cuba. En Liberia aparece el Solenodon cubanus, que es el almiquí. Así que el almiquí le da la vuelta al mundo también en un sello de Liberia. Las Naciones Unidas, hace pocos años, hicieron una hermosísima serie de 6 sellos, replicando imágenes de los 6 sitios de patrimonio mundial en Cuba que Naciones Unidas ha declarado. En este caso tenemos una imagen de Camagüey, muy hermosa. Ese es un panorama con la vista de la iglesia de Camagüey. Y a la derecha un sello polaco de una expedición espeleológica donde fueron a las cuevas de Bellamar. Y ahí tenemos la imagen. Como parece que los polacos no tenían muy claro dónde estaba la cueva de Bellamar y pusieron el puntico rojo un poco más en Santa Clara que en Matanza, pero bueno, se los perdonamos porque nos dieron a conocer las cuevas de Bellamar a través de sus sellos. Para poder explicar también por qué Cuba está siempre en el candelero de una manera u otra, yo menciono en el libro que Cuba es protagonista de los 2 eventos más importantes en la historia del hemisferio occidental. Cuba es protagonista en el primer viaje de Colón, el encuentro de las dos culturas. No se puede hablar del descubrimiento de América sin hablar de Cuba, porque nos descubren o nos encuentran, porque obviamente los indios lo habían descubierto antes, nos encuentran 15 días después del primer hallazgo de tierra. Y además es en Cuba donde por primera vez los tripulantes de Colón ven a alguien fumando, dando origen a otro de los grandes valores cubanos, que es nuestro tabaco. Entonces, estamos presentes en ese gran momento donde el mundo se une, y lamentablemente también somos protagonistas de un momento donde el mundo por poco se destruye, que fue la crisis de octubre de 1962, que muchos de nosotros incluso recordamos. Y obviamente ambos eventos están reflejados en la filatelia, En este caso tenemos un sello de Bután, donde muestra a Cuba en el primer viaje de Colón. Y a la derecha uno en el Congo, donde obviamente vemos a Juan de la Cosa. Juan de la Cosa además es el primer cartógrafo que pintó un mapa de Cuba. Un mapa de Cuba que es el primero. O sea, la cartografía cubana empieza con el mapa de este señor. La historia del mapa es muy interesante. Fue encontrado, fue robado de España en algún momento, porque era un mapa español, y apareció en el siglo XIX, vendido en uno de los famosos bouquinistes de París, por el embajador de Holanda en París en aquel momento. Y un gallego que tuvo mucha importancia en Cuba, Ramón de la Sagra, que hace el primer estudio historiográfico de nuestra cartografía, tuvo el privilegio de encontrar el mapa, porque vivía en París cuando estaba haciendo su gran libro, su Atlas de Cuba. Pudo ver el mapa, y la primera reproducción del mapa la hizo Ramón de la Sagra. Y Ramón de la Sagra tuvo también otra función muy importante, porque cuando muere el barón, dueño del mapa, y lo subastan en París, él enseguida se tomó la misión patriótica de informarle a la reina de España la importancia que tenía para España de capturar de nuevo el mapa, cosa que hicieron. Él fue el que estuvo en la subasta, lo compró, y el mapa hoy en día se puede ver en el Museo Naval de Madrid. El otro evento importante que celebra la filatelia es la Guerra Hispano-Cubano-Americana de 1895 al 98. La primera parte, Cuba y España, y a partir del hundimiento del Maine, los norteamericanos entran en acción. Ahí tenemos un hermosísimo sobre de la época, dos hermosos. El primero, tenemos un soldado norteamericano que llega a Cuba con la invasión norteamericana. Y en el segundo, un sobre. Ese es el sobre. El sobre tiene el mapa cubano. Es un ejemplar que, como ven, fue cancelado en Washington en junio del 98. Ya tenían el sobre preparado. Y ahí salió, o sea que la bandera cubana le dio la vuelta al mundo en un sobre norteamericano. Hay varios ejemplares en el libro. La Revolución Cubana, en el año 59, también ha sido objeto, sobre todo en los países comunistas o más solidarios con la revolución. En este caso tenemos dos sellos de Laos celebrando la Revolución Cubana. Y muy interesante para nosotros es que Bahía de Cochinos también fue en cierta manera plasmada en un sello. En este caso es una historia muy interesante. En el año 1963 se celebra el centenario de la Cruz Roja Internacional, y el gobierno americano quiso honrar a la Cruz Roja. Y lo interesante es que de los miles de eventos que pudieron haber utilizado para celebrar a la Cruz Roja, tomaron un evento relacionado con nosotros, que fue el barco de la Cruz Roja, o los barcos de la Cruz Roja, que participaron en el intercambio de brigadistas de Bahía de Cochinos hacia los Estados Unidos, y el transporte de las medicinas que fueron el objeto del canje de los prisioneros. Además, esos barcos aprovecharon para traer familiares y otros cubanos, y en este sobre de primer día de octubre del año 63, tenemos a los refugiados cubanos desembarcando en un barco de humanitario de la Cruz Roja. Un sello muy emocionante. La crisis de octubre, como digo, fue otro de los eventos que paralizó al mundo. Y ahí tenemos en Sierra Leone una emisión postal con 4 instancias de este evento. Y en el de la derecha tenemos de la República Centroafricana. Estos son sellos hechos años más tarde, cuando se cumplen algún aniversario, celebrando que el mundo no explotara. Por supuesto, los deportes y las exposiciones filatélicas han sido muy importantes. A la izquierda tenemos dos sellos de Chile, porque en el año 91 en La Habana se celebraron los Juegos Panamericanos. Y ahí tenemos, en el primero tenemos la bandera cubana, también la puertorriqueña, como podemos ver, la americana, celebrando este evento en La Habana. Y a la derecha es un sobre soviético con el mapa, con las banderas de la Unión Soviética y Cuba, celebrando una exposición filatélica en Moscú. Y además de eso, ustedes tienen un sello a la izquierda que está puesto horizontal, donde está la bandera cubana, en otro sello ruso, celebrando la relación con Cuba. Las relaciones internacionales también en estos países se celebran. A la izquierda tenemos un sello, realmente son tres partes. A la izquierda de donde están las banderas está la parte de Irán, que no la puse porque no era tan relevante. Y entonces en el sello de las relaciones de Cuba e Irán, ellos han decidido privilegiar la Ciénaga de Zapata, y tenemos un ave endémico de la Ciénaga de Zapata, una flor de esa parte del país y los palmares y el mapa de Cuba. A la derecha tenemos un mapa, un sello hecho no por un país, sino por una autoridad postal, en este caso la Orden de Malta, que radica en Roma. Y ahí hubo un convenio postal con Cuba y pusieron el escudo cubano en el sello de Malta. Las relaciones con Serbia, ahí tenemos un hermosísimo sello donde está en forma de arco iris las dos banderas y los dos capitolios nacionales. Y a la derecha, las visitas de los tres papas. En este caso es el primer papa que visitó Cuba, Juan Pablo, en el año 98. Y ahí tenemos sellos del Vaticano conmemorando la visita del papa a Cuba. Además de tener Cuba relaciones individuales con los países, hay organismos colectivos en el cual también la bandera cubana, sobre todo, usualmente en estos sellos lo que aparece como huella de Cuba o para identificarla es la bandera. Ahí tenemos uno de Mongolia, celebrando la relación de Cuba con lo que era entonces el bloque soviético y el Comecon, el CAME, que se decía en inglés. Y a la derecha, un sello de Yugoslavia, que era un país no alineado, y la conferencia fue, y pusieron un templo y de otro país no alineado, y pusieron a la Catedral de La Habana en este hermoso sello de Yugoslavia. En el año 78, Cuba, unida entonces al mundo socialista, celebra en La Habana el Festival de la Juventud y los Estudiantes. Este es el sello que se hizo en Hungría para celebrar la participación de Hungría en ese evento. El logo cubano era esa flor. Hay un compositor cubano muy bueno, Mike Porcel, que hizo una hermosa canción en aquel momento. Y a la derecha tenemos un Congreso Mundial de Sindicatos que se celebró en Cuba en el año 82, y ese es el sobre de primer día hecho en Checoslovaquia. Tenemos ahora una sección dedicada a los primeros vuelos o vuelos conmemorativos, y tenemos este sello, este sobre del año 33, pero recordando un evento importante en la historia de Cuba, que fue la evacuación de las tropas norteamericanas luego de la segunda invasión norteamericana, pedida por el presidente Estrada Palma en el año 6, y es la salida de las tropas de Estados Unidos. Y en la derecha tenemos un sobre relativamente reciente del año 77, que lo que celebra es el primer viaje entre La Habana y Cayo Hueso, 50 años antes. Entre otras categorías tenemos estos dos, artes visuales y música. Quise poner como ejemplo a esta extraordinaria y bastante desconocida pieza de Bulgaria. Como el año 1935, un pintor búlgaro, Kirill Tsoniev, estuvo en Cuba y pintó varias imágenes cubanas, entre ellos esta sensual imagen de esta compatriota que le da la vuelta al mundo en un sello polaco, en un sello búlgaro, porque cuando en Bulgaria honraron la memoria de este pintor, tuvimos la suerte de que entre los cientos de imágenes que pintó pusieran este sello cubano. Y a la derecha, un sello de Barbados celebrando la danza folclórica cubana. Este año mejor dicho, el año pasado, el 2021, el sistema postal norteamericano tuvo a bien dedicarle a un pintor cubanoamericano con muchos años de residencia en Nueva York, Emilio Sánchez, una serie de 4 sellos que todavía están a la venta en el correo, y los insto a que vayan al correo y compren los sellos de Emilio y los divulguen en sus cartas para que la obra de nuestro gran compatriota circule por los aires del mundo. En comunicaciones y transporte, que es otra sección del libro, quise poner 2 sellos muy importantes. El primero es un barco, el barco mayor de la flota española, el Santísima Trinidad. Ese se construyó en el astillero de La Habana, que fue uno de los lugares de la historia colonial cubana de mayor importancia, primero por dar trabajo a tantas personas, y segundo porque de ahí salieron barcos extremadamente sólidos a navegar por el mundo. El Santísima Trinidad, después de tener una historia muy gloriosa, se pierde en la famosa batalla de Trafalgar, y en Gambia se hizo un sello recordando a este extraordinario barco. Y a la derecha, en Ghana, el barco Amistad. Los que tuvimos la suerte de ver la película de Steven Spielberg sabemos que el barco Amistad es un barco con una historia muy triste. Tiene que ver con el tráfico negrero, esclavos que habían venido de África hacia Cuba con destino a Camagüey. Cuando salen de La Habana a Camagüey, el líder africano, Cinque, hace un motín y traslada el barco. Terminan en Nueva York y en Connecticut, y ahí empieza un juicio en las cortes norteamericanas a determinar quién era el dueño de los esclavos. Y el que vio la película sabe cómo termina la historia. Y este, que es impresionante para mí, que en Burundi hay una serie que se llama La Historia del Taxi. Imagínense ustedes la historia del taxi y la cantidad de taxis en el mundo, y sin embargo uno de los 4 es este Cocotaxi, que es un carrito, como pueden ver, que se inventó en La Habana, básicamente para el turismo de los extranjeros, una vez que empezó a tomar más fuerza el turismo. Pero cuando ustedes se dan cuenta de que entre 4 taxis del mundo haya uno de Cuba, evidentemente nos tiene que honrar como cubanos la idea de que nuestra visión está por todo el mundo. Y bueno, darles las gracias. Esta es la portada del libro, que yo quise honrar a Celia Cruz, por supuesto, una de nuestras más grandes figuras en el arte, a Martí, en Paraguay, con la flor, y el Cocotaxi de Burundi, porque me parece que es indispensable que la gente se ría un poco en estos días de tanta tristeza. Muchísimas gracias a todos por haber atendido. Ahora regreso yo. Vamos a ver si ahora aparezco en alguna manera. Gracias, Emilio, por tu presentación. ¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Muy bien. Quiero recordarle a nuestra audiencia virtual que pueden hacer preguntas a través del botón de Ask a Question que está abajo de su pantalla. Y mientras recibimos algunas respuestas o preguntas de la audiencia, quiero comenzar la conversación, Emilio, y preguntarte: ¿en dónde se encuentran estas colecciones de sellos? ¿Pertenecen a tu colección privada solamente o están disponibles en algún lugar donde se puedan ver? Bueno, obviamente las colecciones de sellos están en muchas partes. O sea, hay muchos países que coleccionan sellos. El Museo Postal Norteamericano seguramente tiene algún tipo de convenio con otros países de que les manden. De las 1000 piezas que hay acá, creo que solamente 20 no son de mi colección, porque parte del desafío de este libro es que, aunque las imágenes se pueden ver, algunas de ellas en internet, cuando usted sabe, todo el mundo que trabaja con el internet sabe que las imágenes de internet normalmente tienen una resolución muy baja, y entonces para poder hacer el libro tuve que comprarlas, en muchos casos con mucho esfuerzo, porque no es fácil encontrar un sello de Dominicana del año 82 a hoy en día. O sea, los sellos no están disponibles siempre. Entonces me tomó tiempo ir terminando mi colección, y hay una página que digo cuáles son los que no tengo. Me imagino que hay sitios que venden sellos, usted puede todavía encontrar algunos, y hay coleccionistas que tienen mucho. Lo que pasa es que lo que yo hice fue poner O sea, tomar todos estos dispersos relacionados con Cuba y ponerlos en un libro. Ese es el valor del libro, que usted no tiene que ir, como hice yo, buscándolos por el mundo. Ya los puse entre dos cubiertas. ¿Y no tienes planes de hacer una exhibición de estos objetos o una selección de los objetos? Bueno, lo que pasa con la exhibición es que el sello es tan pequeñito que no es particular. Hombre, el filatélico, que es coleccionista, obviamente ese es su mundo y está acostumbrado a ese tipo de cosas. Siendo tan pequeña, no estoy seguro, se puede hacer. Aparte, sería la exhibición mía más fácil de hacer porque transportar sellos los puedo llevar en dos maletas. Pero, y se puede hacer, o sea, no tengo ninguna objeción, pero sí me imagino que el público en general ver algo. El libro va a ser más, el libro es más la exhibición portátil, porque usted tiene el libro, como yo lo escaneé a 1200 dpi, obviamente el diseñador, en este caso la diseñadora, pudo ampliar la imagen de manera que la mejor exhibición posible está en el libro. Muy bien. Quería regresar a la pregunta que tú planteaste al principio y que dijiste que no habías podido contestar, porque me parece que es intrigante, ¿no? ¿Por qué tantos países han representado a Cuba en sus sellos? Y yo quisiera pedirte un poco que especularas sobre el otro libro que tú publicaste hace unos años sobre la Virgen de la Caridad del Cobre, porque creo que ahí también pasaba lo mismo. La imagen de la Virgen se ha difundido. Claro, lo que pasa es que la diferencia grande está en que la imagen de la Virgen fue la iniciativa privada. Obviamente los cubanos al emigrar sobre todo y los españoles, o sea, el fenómeno de la Virgen no tiene una impronta gubernamental. Los cubanos llevando su devoción, como hicimos aquí en Miami con la hermosa ermita, como se hizo la primera imagen que llegó a España, gracias a la generosidad de una familia cubana, como la que llega a México, regalada por la iglesia. En este caso tenemos autoridades postales a las cuales hay que convencer. Al principio de año, yo me imagino, porque yo recibo el catálogo norteamericano que te dice, para el año 2021 vamos a hacer esta serie de... Hay una junta directiva. Hay gente que tiene que tener miles de propuestas. Me imagino que proponen, ok, ¿quién tiene centenario o 150 años en el 2021? Y ahí sale una lista. Me imagino que tendrán una serie de personas pensando qué aniversario importante, qué pasó tan importante que merece ser. Entonces la pregunta es, ¿quién en Uganda conoce a este pelotero o a este? ¿Quién en Guaná? Tú sabes que en Cuba hay una variedad de... O sea, hay que saber, primero hay que saber que existe. Y segundo, hay que hacer un lobby ante la autoridad postal. Por ejemplo, una de las cosas que quedó pendiente en la vida de nuestro querido Carlos Ripoll fue el que Estados Unidos tuviera un sello de Martí. Una pena que en Estados Unidos, uno de los grandes exponentes de lo que era Estados Unidos para el mundo, porque Martí fue el gran puente cubano hacia el mundo, su protagonismo en la nación argentina, sus escritos conocidos por todo el mundo, dieron a conocer a Estados Unidos de una manera muy noble y muy hermosa, dando a entender al mundo del sur que era el norte. O sea, Martí no solamente es importante para nosotros, es el gran divulgador norteamericano al mundo. Y sin embargo, Estados Unidos no hemos tenido la suerte. Alguien tiene que apelar, a lo mejor un grupo de investigadores, a lo mejor esta charla sirve para retomar el tema que para Carlos Ripoll era tan importante y hacer un lobby, de la misma manera que alguien tuvo que hacer un lobby para que Emilio Sánchez tuviera 4 sellos este año. Quizá yo estuve hablando con mi querido amigo Rafael Peñalver, a lo mejor se puede hacer un sello con Cayo Hueso, que este año cumplió, el año pasado cumplió 150 años el Club San Carlos, implica tabaqueros, implica una de las primeras escuelas no segregadas en Estados Unidos, una de las primeras escuelas bilingües en Estados Unidos. O sea, hay mucho que decir, y a lo mejor se puede hacer un sello conjunto donde salga el Instituto San Carlos y Martí, y así, de esa manera, Estados Unidos honrar a Martí. O sea, lo interesante, la pregunta es, ¿por qué en estos países quién convenció a quién para meter a Cuba? Y eso es fascinante. Bien. La otra pregunta que te quería hacer antes de pasar a algunas preguntas que hay en Question and Answer. Habíamos hablado antes de la presentación de la marca Cuba o incluso marca Habana, ¿no? Entonces, si puedes comentar un poquito tu impresión, cuál es la imagen que se ha difundido de Cuba. Y claro, tú tienes además la otra publicación sobre Miale, que habías hablado de él en el siglo XIX, que eran las imágenes más difundidas. Entonces, ¿cuál es la imagen de Cuba que prevalece en estos sellos? Bueno, en los sellos, muchos de ellos, como no son obras de arte, en el sentido de que no es una inspiración, usualmente los sellos son de algo muy concreto. Usan fotografía o usan un diseño a partir de una imagen, porque obviamente si vas a poner, en el caso de Hatuey hay que inventarlo porque no hay imagen, pero obviamente en el caso de la Avellaneda hay una obra de arte, un óleo, en el caso de una flor hay un pintor que pinta la flor a partir de una flor de verdad. En el caso del famoso flamenco americano, que de Audubon, la pieza más famosa de Audubon, resultó que no era americano después de todo. Porque aunque Audubon lo encuentra en Cayo Hueso, cuando llega a Londres a hacer su gran libro, el flamenco que pintó en Cayo Hueso ya se había, la sangre se había desleído y necesitaba un flamenco con colores más vivos, y el que le llegó fue de Cuba. Así que el famoso American Flamingo realmente resultó ser un flamenco criollo. En ese caso toman el original y lo pintan. Yo creo que el tema Cuba, por muchos motivos, y no el menor sea la cantidad de exilados que vivimos fuera. O sea, nosotros que vivimos unos más y otros menos obsesionados con Cuba, obviamente el que nos conoce sabe que somos cubanos. Y entonces obviamente dejamos es como la piedra que uno tira en el lago. Ahí se crean círculos concéntricos y llega a todas partes. Realmente uno viaja por el mundo y dice que es de otro... Yo recuerdo, no quiero decir el país, pero yo recuerdo un día viajando a Sudamérica, le digo a la persona que yo iba a este país, la señora al lado mío pensó un minuto y me dijo, no oía hablar de eso desde bachillerato. Eso no le pasa a ningún cubano, porque Cuba aparece todos los días en la prensa. Entonces Cuba es lo prohibido, Cuba es lo peligroso, Cuba es excelencia en la música, Cuba es literatura de primer nivel. O sea, es un contraste de muchas cosas. Entonces Cuba está en el... Y Cuba vende. De hecho, en el libro anterior que yo hice de la cerámica, yo tengo una colección que aparece en la segunda parte del libro, de vajillas, desde el siglo XIX hasta hoy en día, donde el vajillero puso su dinero donde puso su boca. O sea, le puso al nombre del modelo de la vajilla Cuba o Habana, porque sabe que el nombre vende. Cuando un comerciante le decide poner a su producto el nombre de Cuba, es porque sabe que eso va a tener un atractivo y lo va a vender. No quiero mencionar países, pero obviamente hay otros nombres de capitales de América Latina que no aparecen en ninguna parte. Y Google es el mejor ejemplo. Y uno coge eBay y pone nombres de otros países y ve que el número total no se acerca para nada a cuando uno pone Cuba o cubano. Entonces, hay muchos motivos y, como digo, Cuba estuvo presente, por ejemplo, en Estados Unidos. La historia americana. La historia americana no se puede escribir sin Cuba. La americana, la de Cuba, no se puede escribir sin Estados Unidos. Pero la americana tampoco, porque los americanos estuvieron presentes cuando los intentos de Narciso López, una época importante americana, aparecemos en los libros de historia americana. No se puede obviar la presencia de Estados Unidos en Cuba cuando la guerra del 98, porque el 9/11 del año 98 fue la explosión del Maine, donde mueren 260 y pico americanos inocentes en una visita de paz de un barco americano a Cuba. Bahía de Cochinos y la crisis de octubre aparecen en todos los libros. Entonces, obviamente Cuba está muy presente y eso hace de que aparezcamos en... Cuba vende, es la realidad. Muy bien. Bueno, tenemos varios comentarios y hasta ahora solamente veo una pregunta que es casualmente de nuestra amiga y colega Hugo de Aragón, que dice, pregunta, ¿he entendido mal o el primer sello sobre Cuba en Estados Unidos es el de Félix Varela? ¿Y los de la guerra hispanoamericana? ¿No hay uno de Martín? No, en Estados Unidos, lo que hubo en Estados Unidos a partir del año 96 fueron sobres con caché, con ilustraciones de Cuba o de España relacionadas con Cuba. De hecho, hay un cubano americano, un doctor, en este momento olvido su nombre y lo lamento. Ah, no, Curí. Creo que se llama Curí, un apellido cubano prestigioso, que escribió un libro extraordinario hace poco, un libro realmente extraordinario, uno de esos monumentos a la filatelia. Él es un gran filatélico y escribió un libro sobre la filatelia de la guerra, pero a nivel de esos, de un nivel de investigación de las cancelaciones en cada pueblo. Y él pone un sobre muy interesante, que en mi opinión es el primero que yo conozco, porque tiene fecha 19 de mayo del 96, donde es un sobre que mandó a hacer la Junta Cubana de Nueva York, que en ese momento era nuestra cara de exilio ante los Estados Unidos, y en ese sobre aparece la bandera cubana. Y lo encontré muy interesante que apareciera el 19 de mayo del 96, porque sospecho que fue para coincidir con el aniversario de la muerte de Martí. En esa época de la Guerra de Independencia hay muchos sobres, sobres hechos por la industria privada, evidentemente, que decían váyanse los españoles de Cuba, el mapita de Cuba, etc. Pero sello postal no hay ninguno hasta 1977, en que hubo algún tipo de lobby ante la autoridad competente y se hizo el sello de Félix Varela. Después salió Desi Arnaz, después salió Celia Cruz y después salió Emilio Sánchez en sus 4 hermosísimos cuadros que honran tanto su obra. Bien. Otro comentario de nuestro colega de FIU, Gene Rosenberg, que comenta: unos amigos cubanos en la isla, aparentemente sin ironía, me hablaron del gran escritor cubano Ernesto Hemingway. Bueno, es muy curioso. Hemingway obviamente no fue un escritor cubano, pero su relación con Cuba data de muchos años. Él tenía una casa en la finca Vigía, en las afueras de La Habana, y de hecho tuvo uno de los gestos más nobles que yo puedo imaginarme. Cuando a él le dan el premio Nobel de literatura, él quiso que ese pueblo se le entregara al pueblo de Cuba, la medalla, haciendo un gesto muy generoso, y la donó. Y lo más interesante es que cuando él la donó al pueblo cubano, estimó que el sitio que más representaría al pueblo cubano era el Santuario del Cobre. Y la medalla de Hemingway, la única medalla Nobel que está en Cuba, es la de Hemingway en el Santuario del Cobre, porque él estimó que obviamente la Virgen, siendo la patrona, sería la depositaria más digna de su medalla. Pero bueno, una de las cosas que yo he estudiado mucho es la presencia de Cuba en la literatura extranjera, porque normalmente no se considera literatura cubana. Entonces, realmente es literatura sobre Cuba. Lo que pasa es que el adjetivo cubano se usa en formas muy distintas dependiendo de la frase, ¿no? Pero sin duda ninguna es un escritor sobre Cuba, muy importante. También yo añadiría que Hemingway, yo creo que es uno de los pocos escritores americanos que es estudiado y apreciado tanto en Cuba como en Estados Unidos. Sin duda. Bueno, y de hecho su casa en Cuba es un sitio de mucha importancia, y si mal no recuerdo, la Universidad de Harvard hizo un convenio con el grupo cultural cubano que se ocupa de la casa de Hemingway para digitalizar materiales, para conservarlos mejor, para asegurar acceso a los investigadores norteamericanos a ese patrimonio que dejó allí Hemingway. Sí. Otra pregunta de nuestra estudiante doctoral Luciana Cube. Primero te felicita por el fascinante trabajo y después pregunta si las escenas campestres aparecen en algunos sellos, por ejemplo, la figura del la guajira. No recuerdo ninguna. Hay un son de Brasil, pero no es campestre, es más bien quizá urbano. Yo no recuerdo, una pregunta que tengo que hacer un flash de 1000 imágenes, pero no recuerdo ninguna con el guajiro en este momento. Una pregunta muy buena, pero no recuerdo nada que tuviera el guajiro. Y ninguno de estos sellos tampoco incorpora alguna, por ejemplo, las pinturas de Miale o los grabados de Miale. No, bueno, sí, hay uno español que incorpora que sale reproducido primero en otro libro, en el libro de Miales, que incorporó el morro de La Habana. Ese sí se hizo hace varios años en España, pero ninguna de las obras de arte. Hay una muy interesante que es de México, donde aparece el mural de Diego Rivera, donde aparece Martí, y aparece en el libro. Pero obras de arte cubana así de reproducción. Cuba sí tiene, obviamente, varios sellos de la Academia de San Alejandro, del Museo de Camagüey, del Museo de Arte de La Habana, pero el único arte que aparece es el último de Emilio Sánchez, que aparece en Estados Unidos. Un comentario de Adriana Arias, que sugiere que efectivamente la idea de la exposición sería interesante y cree que el Museo de Arte y Diseño en la Torre de la Libertad podría estar interesado en un evento como ese. Para mí será un placer. O sea, yo he tenido la suerte de no solo coleccionar, sino de poder divulgar en exposiciones, en libros y en conciertos lo que he ido recolectando y aprendiendo. Realmente el libro salió el 15 de noviembre, o sea que estoy realmente empezando a divulgarlo, y por eso agradezco de nuevo a Books and Books y a FIU que me hayan auspiciado este evento para darlo a conocer a un grupo más amplio de personas. Sí, otra pregunta de Ada Ortúzar Guión. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de Cuba o de lo cubano en la literatura no cubana? Oh, acabo de terminar un libro que espero se publique a fin de año, en que realmente son 3 volúmenes, uno de poesía, uno de narrativa y uno de teatro, donde hay miles de ejemplos de literatura de todos los tiempos, empezando... incluso encontré una referencia en Lope de Vega, que habla de La Habana, de los grandes. Estamos hablando de personalidades muy grandes, varios premios Nobel. García Márquez tiene una novela en que uno de los personajes es una esclava llamada Caridad del Cobre. Por supuesto, como es este gran otro premio, Benedetti, Hellman de América Latina, Blasco Ibáñez. En fin, tenemos en la literatura de muchos países, de lengua inglesa también, tenemos Derek Walcott, tenemos a... En fin, son muchísimos. De hecho, uno de los últimos que encontré fue la obra musical In the Heights de Luis Manuel Miranda, que uno de los personajes es una cubana de La Víbora que emigra a los Estados Unidos en los años 50, por cierto, la actriz que lo hace es una guantanamera cubanoamericana, muy buena, y es un número precioso de la inmigración cubana a los Estados Unidos antes de la Revolución. O sea que es una presencia múltiple en muchísimas piezas, tanto musicales. Zarzuela, por ejemplo, la zarzuela española de Gigantes y Cabezudos, que se hace en el 98 y tiene 2 números de la Guerra de Cuba extraordinarios, la romanza de Pilar, que es analfabeta, recibe una carta de su novio y se imagina lo que puede decir porque no sabe leer, y dice, me hablará de que está, o sea, quejándose, pensando que el marido se queja de las condiciones de Cuba, y dice, pensando en su pobre baturra que llora en España. Y por supuesto el coro de los repatriados, que es una de las piezas más importantes corales españolas, donde los repatriados de la guerra en traje de rayadillo llegan al Ebro y contemplan la imagen de la Virgen de la iglesia del Pilar. O sea, estamos presentes en las literaturas de muchos países. En Francia hay varias piezas, incluyendo una pieza de Honoré de Balzac. O sea, estamos hablando de figuras de mucho nivel en que Cuba se cuela de alguna manera en las obras. O sea, hay muchas. Bueno, el libro tiene creo que 8000 asientos. O sea que cuando salga el libro, muchas personas podrán hacer muchas tesis. De hecho, una de las cosas interesantes del libro es que en la parte de poesía yo incorporo la poesía de la Guerra de Independencia, no solo la cubana, que es la que conocemos, primero gracias a Martí y gracias a otros antologadores, sino la poesía sobre la guerra que hicieron los españoles, que se podrán imaginar que es muy distinta a la cubana, y la americana. Entonces sería una tesis doctoral muy bonita que puedan contrastarse eso. La huella de Cuba fuera de Cuba es inmensa. Muy bien. Bueno, un último comentario de Gladys Gómez Rossi sobre los sellos de Emilio Sánchez, que ella señala que son fotos de Alexis Rodríguez Duarte. Así. Que Sergio Baradat es diseñador de sellos en las Naciones Unidas y ha creado varios sellos como la poesía La Rosa Blanca, así es, música, cha-cha-cha, y te felicita por el libro. Así es. Y ambos sellos están en el libro. Bueno, yo creo que de esta manera hemos llegado a la conclusión del evento. Les recuerdo a nuestra audiencia virtual que pueden comprar el libro simplemente haciendo clic en la parte de abajo de la pantalla o yendo personalmente a la librería Books and Books en Coral Gables, donde tengo entendido que pueden adquirirlo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Emilio, por tu generosidad y hasta la próxima será para todos. Gracias a todos por la atención.